Lo primero que hago, chicas, es que voy a bajarle toda la intensidad al temporizador que trae en el refri por dentro y también a desconectarlo para evitar que se vaya a dañar, ya que va a estar abierto por mucho tiempo. Entonces voy a comenzar rápidamente a vaciarlo totalmente, todo parejo, y pues ir poniendo todo en la mesa. También lo del congelador lo voy a vaciar todo. Y así voy checando qué es lo que todavía sirve, lo que ya no sirve, y pues para organizarlo mucho mejor. Bueno, pues una vez que ya terminé de sacar todo, pues aquí les muestro realmente cómo está, cómo se encuentra en este momento o se encontraba. Vean, muy sucio, la verdad. Cosas derramadas, pegadas. Aquí en la puerta también, en el cajón de la fruta y verdura, pues ya vieron. Y este es el congelador. Aquí nada, pues nada más voy a sacar estos hielos también para lavarlos bien. Y esta bolsa de comida congelada que me había sobrado se pegó. Así que pues voy a dejar que se descongele tantito ahí para poderla retirar. Pero vean qué sucio está. Pero pues bueno, vamos a comenzar a lavarlo. Voy a hacer esta mezcla que es un poquito de agua tibia con jabón de trastes y poquitito vinagre, chicas. Es todo lo que ocupé y voy a empezar a tallar todo súper bien, como pueden observar. Ya que tallé todo muy bien, después con un trapo limpio y enjuagado en agua con cloro, voy a pasarle todo por aquí para retirar el exceso del jabón y voy a estar enjuagando las veces que sean necesarias, para que quede completamente bien limpio y seco. Ya después con una toallita absorbente o alguna servitualla, voy a secarlo todo muy bien y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Primero a tallar, bueno, a retirar todos pues estos acrílicos y separadores, el cajón y los vidrios también. Entonces, pues continuemos, chicas. Vamos a motivarnos. Dime cómo está tu refri en este momento, ya lo limpiaste, ¿qué tal está? Aquí como pueden ver, pues ya quité el cajón y todos los separadores. Vean ahí cuánta mugre, comida o no sé, tanta suciedad se acumula ahí, también aquí arriba en el temporizador y pues bueno, la puerta también, ya tiene ahí las marcas de los frascos, etcétera, pero pues bueno, esto se va rápido.
Y pues bueno, prácticamente es lo mismo, chicas. No se olviden de lavar muy bien las orillas, como aquí pueden ver, bien como que ese pedacito pues que hace que cierre la puerta, también es muy importante limpiarlo. Y pues así me quedó como pueden ver, ya está totalmente limpio, qué diferencia, ¿verdad? Entonces, pues ya también lo sequé, como pudieron ver, con una servitoalla. Bueno, chicas, ya que los lavé todo absolutamente, voy a secarlos con esta servitoalla y volverlos pues a poner en el refrigerador. Me aseguro que queden bien sequecitos y pues nada más. También voy a lavar muy bien esta charolita donde pongo los hielos, que son estos de plástico, y también aprovecho pues para lavarlos muy muy bien y volver a colocar pues en su lugar el mismo, ¿no? Entonces este va aquí y ya queda ahí listo. Y este que es para los huevos o cualquier cosa, también la coloco en su lugar. Ahora llegó el turno de pues cambiar el jabón por uno limpio. Igualmente estoy utilizando agua tibia, chicas. Esto facilita mucho pues el trabajo. Se limpia mucho más fácil. No tienes que estar tallando tanto. Utilizas tu agua tibia, un poquito de vinagre si quieres, o nada más con el jabón de trastes. A menos de que esté ya muy sucio, puedes utilizar como una fibrita o una esponja más dura. Pero bueno, aquí como pueden ver, pues a tallar todo muy bien. El cajón estaba súper sucio y pues ya lo dejé bien limpiecito. Y después para secarlos y colocarlos en su lugar. Y pues así como lo lavamos por dentro, igualmente voy a hacer lo mismo por fuera. También es muy importante que se mantenga limpio porque luego se llena mucho pues de cochambre o grasa. Y más al mío aquí porque lo tengo pues muy cerca de la estufa y se llena más de grasita de un lado. Entonces ahí voy a estar usando agua un poquito más calientita para que se le despegue todo muy muy bien. Pero igualmente súper rápido y fácil. Primero lo enjabono todo, lo tallo muy bien. Después con un trapo limpio y con algo de cloro lo voy a limpiar el exceso de jabón. Aquí como pueden ver me fui a enjuagarlo varias veces y a exprimirlo muy bien. Y al final nada más con una servitoalla pues lo sequé todo. Aquí de este lado me aseguré también que quedara bien, bien limpiecito. Y ya está brillante, quedó, chicas. Anímense y pónganse a limpiar el de ustedes también.
Y bueno, llegó el momento de poner otra vez las cosas en su lugar, ya adentro, y de organizar, que esta es mi parte favorita. Aquí comenzamos con el hielo, lo voy a poner bien aquí y en la parte de abajo, pues a organizarlo todo muy bien. Les voy a dejar aquí sin audio y espero que lo disfruten demasiado. Bueno, pues llegó el momento de guardar la fruta. Me gusta aquí primero pues picarla toda, ya para tenerla lista y ya cuando se nos antoje y nada más ir y agarrar. Entonces voy a picar esto y ya después lo vamos a organizar también en el refrigerador. Pues así quedó, cupo perfectamente aquí toda la papaya entera. Entonces, pues la tapo muy bien y me gusta este refractario porque aquí tiene, pues para que pueda respirar, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí está la papaya y también piqué algo de jícama y pues ya también aquí la coloco ya bien, ya partida para que cuando se nos antoje, pues nada más vayamos y comamos. Entonces, pues así se ve. También voy a poner en esta canastita. Aquí tengo algunas tunas, mangos y manzanas. Y pues aquí las puse. Esta es la primera vez que yo organizo así, chicas. La verdad, nunca había organizado tanto el refri, pero pues más o menos quedó. Aquí en la puerta, pues la voy a rellenar de agua el depósito, para que siempre tengamos agua fresca y bien fría. Y pues aquí la coloqué. Y ya nada más pongo su tapita y listo, así quedó. Pues bueno, aquí en el congelador ya puse también estas charolitas con hielo, con agua más bien. Aquí arriba también ya los rellené los dos con agua y pues ya nada más quedó eso. Aquí abajo pues así se ve. La verdad pues van a decir, ay, pues no se ve tan organizado, pero pues sí, chicas, yo sé que ya está organizado, es porque creo que por primera vez está así de llenito. Aquí en esta charola organicé todas las carnes, todo tipo de carne, y aquí los lácteos como el queso, la crema. Ahí tengo manteca también y mantequilla. Aquí en esta otra canastita, porque ya no tenía más y ya no ocupo abajo, puse alguna fruta en esta segunda sección, toda la fruta, y hasta abajo puse la verdura. Aquí como pueden ver, pues me ocupó todo el cajón y aquí arriba en este platito puse el ajo, estos son limones y pues bueno, todo este mandado fue comprado en la central de abastos y pues creo que estuvo muy bien y espero que me dure para toda una semana. Aquí abajo puse chile poblano, papa, cebolla, jitomate y calabacitas. Y pues así se ve, así quedó ya. Mis hijas al abrir dijeron, wow, quedó súper bien, quedó muy bonito. Y pues aquí en la puerta no tengo tantas cosas porque no he ido por mi despensa
al supermercado, pero bueno, quedó muy bien. Y aquí, pues, el agua. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Me dejes un like y un bonito comentario.